La Fiscalía General del Estado de Michoacán obtuvo de un juez de control vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa en contra de Manuel N., por su posible relación en el delito de feminicidio en grado de tentativa, cometido en agravio de su madre. De las investigaciones se estableció que el pasado 26 de mayo, la víctima se encontraba en su domicilio, ubicado en la comunidad de Paredones, en este municipio, cuando en determinado momento llegó el ahora imputado y comenzó a pedirle dinero. Sin embargo, la víctima no accedió a la petición. Ante la negativa de la mujer, Manuel N. le roció gasolina y después le prendió fuego, provocándole quemaduras en diferentes partes del cuerpo, percatándose de ello sus familiares, quienes la auxiliaron y la canalizaron a un nosocomio. De estos hechos fueron alertados elementos de la policía municipal, quienes detuvieron al agresor en flagrancia, a quien después presentaron ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de La Piedad. El investigado fue presentado ante el juez de control, quien resolvió la vinculación a proceso y fijó un plazo de 3 meses para la investigación complementaria. Además, determinó prisión preventiva oficiosa, informó para Red 113, Luzma Cervantes.